Ella es Edith. Después de clases, acude a la casa hogar del Perpetuo Socorro y ayuda a las niñas con sus tareas. Yo escogí el servicio comunitario porque me gusta ayudar a las buenas causas. Edith, como muchos otros de sus compañeros, se dio cuenta de que apoyo comunitario es una de las mejores opciones para realizar el servicio social. Escuchemos un poco de lo que significa vivir esta experiencia. Bueno, pues yo creo que aparte de todos los conocimientos que puedes aprender en la escuela, es importante tener una conciencia social. Y yo me metí aquí más que nada para enriquecerme a mí misma, ¿no? Yo por eso sí recomendaría este servicio social a cualquier chavo o chava que tenga... que tenga la intención de dejarle algo a los niños, algo padre, algo interesante, algo de lo que ellos se puedan valer. Como una forma de servicio social, creo que esta es una manera excelente de ayudar a todas las personas que no tienen los recursos que nosotros tuvimos para estudiarnos en una escuela como UNITEC, y creo que es una forma de redituar o de agradecer todo lo que hemos aprendido con nuestros valores que nos formamos y reflejarlo aquí ayudando a todos los que lo necesitan en una comunidad como esta. Y no te cuesta nada venir unas horas. Y es algo que tarde o temprano te va a ayudar a ti como persona. Estamos en Olimpiadas Especiales y escogimos realizar el servicio social porque estamos tratando de experimentar una situación diferente, tratar con gente diferente, conocer a más personas, y es una buena labor. Sí, les invito a que vengan a participar con nosotros aquí a lo que es el servicio comunitario, porque aprenden muchas cosas y realmente convives con la gente, te vuelves más humano y desarrollas partes importantes de tu vida. Yo realicé mi servicio social en la Casa Hogar, un granito de arena. Llegan personas de servicio social, tanto odontólogos, mercadólogos, administradores, y saber que se puede combinar perfectamente con cualquier carrera y puedes hacer un bien social. El objetivo primordial de la Coordinación de Apoyo Comunitario es vincular a los alumnos de UNITEC en proyectos de apoyo a la sociedad para que mediante sus conocimientos y perfil aporten soluciones reales y prácticas para el desarrollo socioeconómico de los sectores más desprotegidos, desarrollando así una conciencia social y humanística. En esta gráfica se muestra el avance de la coordinación a lo largo de 6 años. Gracias al apoyo de aproximadamente 1,000 alumnos, en el 2006 se lograron 45,600 horas de clase, 56,200 horas en programas asistenciales, 16,200 horas de apoyo en programas ecológicos, 15,800 horas de análisis de medios de comunicación, 276 audiolibros donados a fonotecas para personas invidentes. Estas cifras hablan por sí solas. La labor social que realizan los alumnos de UNITEC beneficia directamente a más de 2,800 personas. UNITEC. Transformamos tu esfuerzo en éxito.